Cerramos el gimnasio y la verdad no creo que eso fuera lo correcto. Me siento muy mal al estar actuando así. Lo teníamos que hacer. Cortaron la electricidad, Mert. ¿Por qué lo mantendríamos abierto? Hubiéramos sido humillados frente a los clientes también. ¿Deberíamos pedirle ayuda a la señora Gulfem? ¿Cómo le vamos a pedir dinero a la señora Gulfem? No podemos obligarla a eso. Recibimos noticias hace unos días. Gurlu no puede encargarse, supongo. Ah, estos días solo le interesa volverse loca, ¿verdad? Oye, no digas eso, amigo. Sigue siendo mi cuñada después de todo. No es que deseemos algo malo para ella, pero... quiero decir, el estado mental de Gurlu no es bueno, lo sé. Ahí vamos, por favor. Si fuera listo como ella... Escuchen, pienso que ella nos necesita, ¿no lo creen, chicos? ¿Saben? Ella está imitando a la señora Gulfem ahora. Pero para mi punto de vista, es la misma que antes. Y que salve el gimnasio no cambiará eso. Tuibú, está bien, si hay un problema entre la señora Gulfem y tú, lo entendemos. Está bien, entonces el problema entre ella y Gurlu es otra cosa. Esa mujer deprime a Gurlu y creo que se está desquitando con nosotros. No solo lo hace con nosotros. He hablado con Yonka varias veces y dice que está molesta todo el tiempo. Está en malos términos con Mesude también. Ay, Alá. ¿Qué le sucede a esta chica? Parece que estuviera poseída. Estrés. Ya lo verán. Cuando las cosas se enfríen en su vida, cuando aclare lo de la herencia y de su nueva vida, Gurlu volverá a ser ella. Y cuando salvemos el gimnasio, tendré una conversación con ella. Quiero preguntarte, ¿y si no salvamos el gimnasio? ¿Y si tu querida señora Gulfem no quiere comprar el gimnasio? ¿Qué sucederá? ¿De qué estás hablando? Hablemos de Gulfem Sipai mejor. Gulfem Sipai es millonaria. ¿Está bien? Podría comprar 10 gimnasios si quisiera. Ese no es el problema. Ay, Mert, no sigas ya. ¿Por qué no me llamas, Cucú? Por favor, dame buenas noticias. Ay, Gulfem, no tienes paciencia. Ya te dije que estoy trabajando en eso. Estoy trabajando. Está bien, pero ¿por qué te toma tanto tiempo? Se supone que vamos a comprar el gimnasio. ¿Ella sospechó algo? ¿Entendió? Dijiste que es confiable. Bebé, espera. Esa mujer maliciosa seguramente está furiosa. Mandó a un asistente a la agencia de bienes raíces. No puede hacer nada a menos que obtenga aprobación. Y ella no lo aprobará después de lo de anoche. Son asuntos técnicos. No te preocupes, está hecho. Debemos hacer esto ya, Cucu. Si no puedo salvar ese gimnasio, bueno, Sihan habrá muerto para mí una vez más. No lo entiendes. Y no lo soporto. Puedo con todo, pero eso no lo soporto. De verdad que solo logras estar estresando a la gente, Gulfem. ¡Ay, el gimnasio! ¡Ah! ¡Ala! ¿Qué acaso Cucú se merece esto? Gulfem hizo que el rey se molestara y Cucú es castigado. ¡Señor Tibet! Juro que estaba diciendo, espero que el señor Tibet milagrosamente me llame el día de hoy. Te veo en el café frente a mi casa en media hora, Kunei. ¿Sobre qué? ¿Hola? ¿Hola? Bien, muy bien. Todos aquí tienen el hábito de colgar el teléfono de esa forma. Nos hemos encontrado mucho. Por desgracia. Me dio gusto que fuera un invitado anoche. Pensé que podría motivar a la diseñadora, pero desafortunadamente ni usted pudo salvarla. Salvé lo que tenía que salvar, Tibet. Le deseo suerte. Creo que estos diseños se verían mucho mejor en rosa. Son muy lindos en azul. Bueno, te dejo. Continúa. ¡Ah! ¡Homer! Me emocioné mucho cuando te vi. Mebrure, cuando te vi trabajando así, yo también me emocioné. En realidad, te ves muy bien. Estoy trabajando, ¿ya ves? Todos están apresurados aquí. Empezamos a fabricar los vestidos del desfile de modas. Siempre estamos ocupados. ¿Qué dice el señor Tibet? ¡Tempo, tempo! El tempo te queda bien. Apenas me estoy recuperando. Después de tantas pesadillas. Ala lo sabe muy bien.
Me siento insegura de que Sepket llegue aquí en cualquier momento. Lo dijiste tú misma. Despertaste de una pesadilla, Mebrure. Ya no pienses en Sepket. Cuida tu trabajo. Ya. Tanner no dice nada tampoco. El caso es que... Estarás ahí en la corte. Todos estaremos ahí. Créeme, no pienses en eso. Trabajar te queda muy bien. Solo enfócate en eso, ¿está bien? Tú estás aquí por Gurlú, ¿cierto? Está teniendo un mal día, ¿verdad? Así es. Fui a verla hace poco, pero... Selim, su asistente, dijo que no quería ver a nadie y no presioné. Bueno, Omer, todos están hablando a sus espaldas aquí. Nadie la quiere. Dicen que se humilló a sí misma y a toda la empresa. Se portan como si fueran sus enemigos. Me siento tan mal. Trato de explicarles que la conozco. Pero Gurlú hizo que la gente de aquí piense que ella es una mala persona. Y ahora todos creen que la despedirán muy pronto de la empresa. Está bien, Mebrure. No importa. Solo enfócate en tu trabajo. Yo me encargo de ella. ¿Está bien? Nos vemos después. Está bien. La locura de Gurlú Sipai por su cuñada. Gulfem Sipai la destrozó. Soy su fuente de inspiración. Gulfem Sipai dijo que ella la creó. Gurlú Sipai aterrorizó a todos tras bambalinas. El desfile de moda se convirtió en una película de terror. Ay, me asustaste. Anda, vámonos. ¿Qué? Levántate, vámonos. Espera, déjame recuperarme. ¿A dónde vamos? A fijar la fecha. Anda. Limpié un poco la casa y me fui. Hablaré con el señor Tibet de todas formas. No me voy a presionar esta vez, Isek. No dejaré nada a la suerte hasta el momento en que nazca mi bebé. Sisek, voy a colgar, hablamos después. ¿Leíste los diarios? Tu hermana ya dejó ver la clase de persona que es. Eres una mala mujer. Es increíble. Quítate de mi camino. ¿Podrías dejar de molestarnos al menos un día? Las molesto demasiado. Ojalá supieras lo que tengo en la mente y solo me detiene mi hija. ¿Y ahora qué harás? Piensa en... lo que querías hacer cuando tu hermana no llegaba a casa. Pero tú no puedes lastimar otra vez a mi hermana. No puedo. No puedo por mi hija. Déjame decirte algo. Si en realidad quieres tanto a tu hermana, entonces demuéstralo. Pórtate como hermana mayor. Detén sus locuras. Por ahora no haré nada por mi hija. Siento la mirada de esa mujer sobre mí. A veces mira a mis hijas y al bebé en mi vientre de tal forma que me da miedo. Y luego me enfado. No es su culpa tampoco. Solo es un asunto viejo del pasado. Se enamoró. Se enamoró de un amor no correspondido. ¿Qué pudo haber hecho Salih? Por lo menos no me lo escondió. Es un error de juventud que cometió cuando era soldado. Y creíamos que no podíamos volver a estar juntos. Me digo, no pienses en eso, Melek. Trato de cerrar los ojos y no ver a esa mujer. Luego me pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestra misión?
Solo quisiera un poco de tranquilidad para mí y mis hijas. No pienses en eso, no pienses en nada en este momento. Él está resentido. Lo lastimé a propósito. Fue mi culpa, tuve que hacerlo. Me arrepentiría. Luego hubiera estado molesta con él. Le hubiera dicho que se ha convertido en mi debilidad. Y ahora aceptaré mi culpa. Y haré algo como... Creo que voy a... Creo que voy a disculparme con él. Hola, buenos días. Soy Gulfem Sipai. ¡Maldición, Gulfem! Bienvenido. Qué gusto saludarlo. De verdad, se ve increíble hoy. No te molestes con él, no te molestes. Relájate. No, no es tan incómodo. No pensé que pudiera verse tan bien después de todo lo que pasó anoche. No vine a hablar aquí contigo de lo que pasó. Expreso, por favor. Hablaré de eso con tu reina cuando ella esté disponible. ¡Qué amable es! Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿De qué vamos a hablar? Estoy para ayudarlos. ¿Dice nosotros? ¿Su ayuda? ¿Algo así como ayuda humanitaria? ¿Así de mala es la situación? No, solo estoy bromeando. Soy muy gracioso. Tragicómico. Vergüenza. ¿Qué vergüenza? Escuché lo que se dice en el sector. Cuando fui al estudio por lo de la espía el otro día, me di cuenta de que lo que la gente dice es cierto. Y al parecer, está muy mal. Ay, escucha. Bueno, Tibet, es una mujer mala, pero no tan mala. Estamos hablando de la situación de Gulfem Sipai. Por ejemplo, la reina de Inglaterra puede estar en una situación mala un día también. Esa es la seriedad de esta situación. Basta, por favor, Cuneyt. Deja de luchar frente a mí. No hay por qué perder tiempo. Puedes salvar a Gulfem conmigo. No esos vestidos suyos, que les están regresando. Que están olvidados en las esquinas, se verán muy bien en cualquier otro lugar. ¿Qué está diciendo? Por supuesto, ahora me preguntarás cómo. Ajá. Esta mujer vino a hacer su espectáculo de una sola persona. Arruinó la mejor noche de Vega. ¿Ah? ¿Tibet Yalcin se volvió loco? ¿Por qué ayudarla? ¿Ayudar a su más grande rival después de que ella lo humilló? Ay, bueno, creo que leyó mi mente.
¿Entonces puedes leer mi mente? No puedo hacer eso, señor. No tengas miedo. Dime lo que tienes en mente. ¿De verdad? Claro que sí. ¿En serio le gustaría escucharme? En serio, dilo. Lo que piensas directamente. Como el cucú de Gulfem. ¿Usted cree que yo soy un hombre estúpido? Aquí está el astuto cucú, el creador de la imagen de tanta gente, el mejor consultor de celebridades frente a usted. El cucú de Gulfem no compra estos trucos. Le enseñaré, amigo. Ayer, ella lo engañó y vino a convencerme de que usted ya no está molesto con ella. ¡Anda, Tibet! ¡Anda! El cucú de Gulfem leyó muy bien esto en su mente, ¿cierto? Estás en una mesa de apuestas, cucú. Tienes dados en tu mano. O tomas el riesgo y salvas a tu reina de esa situación, o dejas la mesa sin tomar ningún riesgo y regresas al miserable estudio y vas a llorar por tu reina. Tu amiga se va a la bancarrota, cucú. Olvida a la reina, la jefa, su imagen y su carisma. Tu amiga se va a la bancarrota. Y los dados están en tu mano. Leíste mi mano correctamente. Ahora, o lo dejas a mi consideración, tomas el riesgo y logras salvarla, o asumes que voy a ser muy cruel y se van solos a la bancarrota. Tú escoges. Tu tiempo terminará junto con mi café. Bébalo lento por lo menos. Oh, se lo acabo. Se acabó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Los lancé! ¡Lancé los dados! ¡Pero acabo de lanzar los dados! ¡Ay, Alá! Diga. Buen día, señor Tibet. Preparamos una terapia de masaje muy especial para nuestros clientes. Pensamos que le gustaría a usted también. Parece que siguen las noticias en todos los diarios. Está bien, iré. Espero que sea filipina. Definitivamente es de Filipinas. Muy bien, voy para allá entonces. Registro civil de Tuzla. 6 de febrero. Finalmente pudimos decidir el día en que cambiará nuestras vidas, Gurlú. El 6 de febrero, mi amor. Nada será igual después del 6 de febrero. Nada. ¿Sabes qué? Deberíamos ir a algún lugar. Homer, pero... No, sin peros. Tomaremos un descanso. Creo que lo necesito y tú también necesitas algo así. Y ya lo hablamos. Lo íbamos a hacer después del desfile de modas. Así es. Lo íbamos a hacer si el desfile salía bien. Pero el desfile no salió bien en lo absoluto. Mi desfile fue arruinado. Fui humillada. ¿Qué dirá la prensa si hoy me voy como si nada hubiera ocurrido? ¿Eh? Dirán que tuve miedo y huí. Dirán que Gurlú Sipai, la tonta, huyó. Dirán que dejé todo al primer obstáculo después de la primer derrota. Y ella, dicen que pasó tantos escándalos, pero no se dejó caer. Pero ¿y yo? Gurlú Sipai, dirán que yo me caí en el primer golpe. No pasará. Homer, no me mires así. Lo sé, no estás de acuerdo, pero necesito tu apoyo. Comprendo. Pero la verdad, preferiría no hacerlo, Gurlú. Mira, estoy muy cansada de escuchar la historia de que actúo como Gulfem. Estoy harta. Está bien. No te diré nada para alterarte. Te prometo que seré paciente. No queda mucho tiempo. Ya terminará esa locura de Gurlú Sipai. No llegues tarde a la clínica. Tengo que terminar pronto con Gurlú Sipai. Sigh.
No perderé. No perderé a ninguno. Ni a Omer, ni a Gurlu Sipai, no perderé. A esto le llamo tiempo perfecto. Pediré esto cada semana, se lo aseguro. Nuestra masajista es tan buena que estará muy satisfecho. Ya veremos. La nueva masajista está aquí, pero no habla nuestro idioma. No hay problema. Déjame decirte que vas a tener una tarea difícil. Oh, sorry. I was just saying you are going to have a tough time. Se siente bien. Muy bien. Como verdadera terapia. Si te digo todo lo que tengo en la mente ahora y escuchas sin entender, es como una verdadera terapia. Y no sabes cuánto la necesito. Mucho más en estos días. Se siente bien. Anoche fue la peor noche de mi vida. La mujer llegó y usaba un vestido rojo, justo como el fuego. Y no solo me quemó a mí, quemó toda la noche. Destruyó cada neurona de mi cerebro. Una a una las destruyó. Mi carrera, mi carisma y mi reino también. En una noche, destruidos. Ah. Tus manos son muy ligeras. Excelente. Y como puedes ver, estoy en problemas por esa mujer. Pero se metió en verdaderos problemas anoche. Le daré una dura lección. Le haré ver... Hello? Are you sleeping? Tienes razón. No debo darle energía negativa a la masajista. No importa la lección que le daré. ¿Qué estaba diciendo? ¿Te dije que es una verdadera psicópata? Narcisista, megalómana. Busca en el diccionario esas palabras. Quiere decir Gulfem Sipai. ¡Au! Slow down. Take it easy. Dije narcisista también, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué es como yo? Esa cosa de las almas gemelas. Tiene todas las características que tengo yo. Es como si fuéramos hermanos gemelos. Es tan parecida a mí. No lo soporto. No lo soporto porque es como yo, ¿comprendes? Nos parecemos tanto. ¿Qué? ¿Esa risa? Me atrapaste, pero era muy pronto. No debí reírme. ¿Tú? ¡Sorpresa!
¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué es esto, Gulfem? Es que nunca pensé que hablarías tanto sobre mí, Tibet. Muy graciosa, bravo, muy graciosa. Está bien, está bien, está bien. Estás muy molesto y tienes razón. Pero lo hice para que me perdonaras. ¿Cómo ibas a ver? ¿Cómo ibas a ver que hablarías tanto, que te abrirías así? ¿Cómo ibas a ver? Que necesitas terapia por mi causa. Nunca imaginé que te sentías de esa forma respecto a mí. Hay alguien que no necesite terapia por tu culpa. ¿Me puedes decir eso, por favor? No está bien. No está bien. Mira, mira, yo no me río. Gulfem, ¿me dejas ir? No lo haré. Gulfem, en serio, no es gracioso. Déjame ir. Está bien. Está bien, está bien. Mira, no me río. Además, te estaba gustando mi masaje. Tienes que aceptarlo. Tú... tus trucos nunca terminan. ¡Nunca terminan! ¿Quieres que termine? ¿Me dejas ir, por favor? Mira... la verdad es que no sé dar masajes. Nunca le había dado un masaje a nadie. Y nunca había sorprendido a nadie, de hecho. Nunca había hecho una sorpresa en mi vida. Mis manos son toscas. Son ignorantes. No tienen experiencia. Tanto como mi corazón, tal vez, pero te gustó que te tocara. Porque lo único que hice fue tocarte. Sin saber de masajes. Solo te tocaba a ti. A ti. ¿Realmente te arrepientes de lo de anoche? ¿Verdad, Gulfem? Te voy a regresar tu broma tan fuerte y te voy a destrozar con tanta fuerza que te odiarás para siempre cuando recuerdes esta broma tuya. Odiarme a mí misma ya estoy acostumbrada. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Veniste para voltear mi mundo de cabeza? Sams dice que... ¿cómo puedes afirmar que tu vida no estará mejor cuando todo esté de cabeza? Ay, ya. ¿Qué estoy haciendo? Ay, deja el amor a un lado. Piensa en números. Muy bien. ¿Cucú? ¿Cucú? Ay, lo lamento, no pudimos vernos el otro día. No pude contestar cuando me llamaste y no pudiste contestar cuando te llamé. Anda, dime lo que quieras decirme. ¿Ah? Me llamaste 5 veces. ¿Hay algún avance? Anda, anda, dime, te lo ruego, dime algo. No, solo llamé para conversar. ¿Solo para conversar? 5 veces. Así es, ¿no puedo llamarte? Llamé para conversar. ¿Tengo un límite? ¿Llamarte 5 veces está prohibido? No te llamaré de nuevo, está bien. ¿Sucede algo malo? ¿Qué pasa? ¿Dije algo que te molestara? ¿Por qué eres tan grosero? En realidad, yo estoy total y completamente feliz.
Estoy feliz. Yo estoy libre de gravedad y siento que puedo volar. Lo siento, tengo que entrar a una junta, bebé. Hay algo que no me estás diciendo. Ni siquiera me preguntaste por qué estoy tan feliz. Es que tengo que entrar a una junta. Ah, esto es urgente. Nos vemos después. Hasta luego. Como sea. Seguro ya lo dirá. Celine. ¿Qué pasa con el asunto del gimnasio? Entiendo. Perfecto. ¿Por qué está murmurando? No entiendo nada de lo que me dice. Porque me encanta, Celine. ¿Sabes cuánta gente escucha desde afuera cuando hablamos? En fin. ¿Y? Tibet ya va, ¿verdad? La mesa está lista. Lo esperamos. Muy bien. Compórtate como debes. Disfruta tu comida. Oh, finalmente, ¿cómo estás? Mi viejo amigo. Bienvenido, Tibet. Gracias, ¿cómo estás? Ella está loca. En este momento me siento muy inquieta. Estoy segura que esa mujer va a hacer algo. Tengo la sensación de que algo malo va a suceder. Ay, hermana, no exageres. ¿Puedes hacer algo más después de lo que pasó? ¿Ah? Fue en el pasado, en el pasado. Ah, nuestra hermana ya dejó de ser una niña. Gurlú será cargo de todo. Hermana, no pienses cosas malas. Hay que cuidarte por tu embarazo. Tengo miedo de esa mujer. Tengo miedo. Ay, tu ansiedad por la señora Khalide comenzó después de que leíste el diario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está escrito en ese diario? Ay, bueno, ya olvídalo. Que Khalide era una bruja o algo así. Hermana, tú eres mi hermana mayor. Yo estoy ciega. Y creen que no veo cuando se miran una a la otra, ¿verdad? Ay, Kurlu tiene razón en todo lo que dice sobre ti. Eres una chica curiosa. Eres curiosa, Sisek. Y tenemos que aguantarte. Claro que tienen que hacerlo. Ya dijeron todo lo importante. ¿Qué quieres decir con que se puso ansiosa después de leer el diario de mamá? ¿Qué escribiría mi mamá en su diario sobre Khalide? Hermana, mira, por favor. Tú dijiste mamá, el diario de mamá. No puedo evitar pensar en esto. Mira, estás volteando lejos de mí. Eso significa que no es algo que puedas ignorar. Ya, dímelo. Gurlu salió. Sisek, deprisa, ve por ella. ¿Qué dices, Yonka? Pero no hablamos con ella. Ay, eso no es lo importante, Sisek. Esto no puede seguir así. Mira, me suda también. Sisek, dile que venga. No me hagas salir en el frío, anda. Ni siquiera sabe aún que estoy embarazada. ¿Y qué quieres decir con que no le hablamos? Es un momento difícil. ¿Qué no te preocupa? Todo esto no está bien. Escuchen. Somos hermanas. Podemos pelear. Pero siempre haremos las paces, ¿cierto? Anda, anda, Sisek. Ve y trae a tu hermana aquí, sin mencionar a Khalide, sin hacerla enfadar. Tráela para darle las buenas noticias. Está bien, pero el asunto del diario no está olvidado, para su información. Está bien. Anda, Sisek. Ay, Yonka, lo hiciste muy bien. Bien hecho. Tenemos un problema con lo del diario ahora. Ay... ¿Hermana? ¿Hermana? Sisek, estoy bien, no necesito tu afecto. Claro que no. Mostrarte afecto no es fácil. ¿Sisek? Hermana, ¿puedes entrar conmigo un momento? Seguirás con el regaño adentro. Sisek, como puedes ver, voy a salir. Y no quiero pelearme con esa gente interesada para nada. No te hablo por mi cuñado, te hablo por mi hermana Mesude ahora. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ven y velo por ti misma.
¿Qué es esto? ¿Dejaste de ser reportera y pasaste a ser la paloma de la paz? Hermana, ¿vas a venir o no vendrás? Bien. De todas formas, tengo algo que decir. Pero 5 minutos. Veré a mi hermana y me marcharé. No soporto a la gente interesada ni un instante, Sisek. Ya está aquí. Escúchame, no digas nada fuera de lugar. Está bien, no abriré la boca. Y debe estar agradecida con tu hijo. No abriré la boca solamente por él. ¡Ay, mira quién vino a ver! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Mi cuñada favorita! Estábamos preocupadas por ti. Y es que tu teléfono está apagado. Estoy bien. Fue solo un momento cuando la prensa se involucró en esto. Y luego con todo en los diarios, exageré un poco. Por las fotografías, me imagino. Yo quería que vinieras hoy. Pero te ves muy bien, vas a algún lado, supongo. Voy a cenar con Homer. Disfruta tu cena. De hecho, iba a venir aunque no me llamaras. ¿Ah, sí? Tenemos una fecha. Será la próxima semana. ¿En serio? Pues bueno, hay que decirlo. Felicidades, hermana. Esperaron mucho. Pero finalmente decidieron hacerlo. Y bien, registro civil o boda. ¿Y nosotros estamos invitados? ¿No me vas a felicitar, hermana? Felicítame tú primero. Serás tía. Estoy embarazada. Quiero decir, espero que esta vez se logre. Ojalá que sí. Ojalá. Homer me está esperando afuera. No quiero perder más tiempo. Nos vemos. ¿Qué ocurrió, Gurlu? ¿Qué hizo ahora? ¿Entendió lo que pasó? ¿Te felicitó? ¿Estaba feliz? ¿Qué hizo? Quiero decir, no entendí nada de la forma en que se comportó. No entendí tampoco, pero tal vez se entristeció porque recordó a su hija. Es lógico. Ay, por favor, Sisek. Mi hermana ha tenido muchos abortos y finalmente se embarazó. Ah, ¿le hizo lo mismo a ella? Ay, ya fue suficiente. Ella muestra su felicidad de otra forma. Entendí que mi hermana está feliz. Está bien, ya no digas nada más. Hablas demasiado.
Deben estar diciendo que soy mala porque no me puse feliz. Tienen razón. No me puse feliz. Mi hermana está embarazada. Lo que más quiere mi hermana en la vida es ser madre y ahora tiene la oportunidad. Pero yo... ¿Yo qué hago? No pude felicitarla, no pude decirle nada. Me pregunto si mi reacción fue por celos. ¿En verdad soy tan mala persona que me puse celosa de mi hermana? Pienso que hice eso porque perdimos a nuestra bebé, pero no es eso. Lo que siento no son celos. Lo que siento es diferente. Yo no siento nada. No puedo sentirme triste cuando ellas no están tan bien. No siento su felicidad. Algo extraño me sucedió. No es normal. Homer, te diré algo. Sé que debería estar feliz. Cuando fijamos la fecha de nuestra boda. Y por supuesto que estaba contenta. Es una fecha muy importante. Y no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. Pero debería haber estado en las nubes, debería haber estado tan feliz. Y no puedo sentir nada. No puedo sentir, algo me pasó. Gurlú, por favor, cálmate un poco. Has pasado por mucho. Es natural que te sientas así, estás muy lastimada. Pero todo estará bien, no te preocupes. No poder sentir es raro. No soporto no poder sentir. Escuchar las buenas noticias. ¿Cómo? No lo sé. Ya no puedo soportar los dulces sueños. ¿Cuándo me convertí en esto? ¿Cuándo empecé a temer tener sueños? ¿Cuándo empecé a tener miedo de estar feliz sobre algo? No lo sé. Desde que suprimiste tus sentimientos y te dejaste llevar con esta ridícula guerra de venganza. Te dejaste llevar por eso. Estupidez, Homer. Gurlú, mira, te estoy pidiendo algo. Supera esas sombras y Pai por lo menos esta noche y olvídalo todo. ¿Está bien? No llores más. Dime, ¿no tienes hambre? No puedo superarlo y las miradas de los clientes si vamos a un restaurante serán tan malas. ¿Y quién te dijo que vamos a ir a un restaurante elegante? ¿Qué vamos a hacer? Anda. ¿Pescado a la parrilla? ¿Y por qué no? ¿En serio? Claro que es en serio. Anda. Vamos. Gurlú Sipai tuvo un ataque de histeria. Causa un desastre. Es una imitación de Gulfem Sipai. No me importa eso. Soy un cliente. Solo me importa la ropa. Y me gustó mucho todo lo que vi. No está nada mal la colección. Podría comprar algo. Tú eras cliente regular de Gulfem Sipai. ¿Qué fue lo último que le compraste? La verdad no he ido a su estudio en mucho tiempo. Ella está muy pasada de moda. Repite todo lo que hace. Y antes era algo exclusivo usar algo de Gulfem Sipai en nuestro club. Ya no veo que nadie lo use. Y como dije, no se renueva. Ya no es exitosa. En fin. No estoy acostumbrado a hablar de trabajo en la mesa. Bora, ¿ajedrez? Aburriste a Tibet, Tulin. Él quiere jugar ajedrez antes del postre. Anda, vamos ya. Discúlpenos. Muy bien. Ahora dime, viejo amigo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué tendría un problema? Solo quiero jugar ajedrez. Desde que llegaste, estuviste a punto de decirme que olvidáramos la cena para hablar de tus problemas. Entonces, ¿quieres que vaya al punto? Si te dijera que algo increíble sucedió,
si te comentara que lo que no creía, que despreciaba, aquello que creía que era ridículo, por fin me pasó. Pensé que solo le sucedía a los héroes de las películas o a los héroes de las novelas. Si te dijera que me siento como el hombre más estúpido, ¿qué me dirías? Que te enamoraste. Lo hice. Estoy enamorado de Gulfem Sipai.